A partir de hoy día es el inicio de siembra de el trabajo que tiene la maquinaria de UMA, de la Unidad Mecanizada del Agro, que va a trabajar en lo que respecta al romplaneado, a la rastra de las distintas propiedades para hacer el inicio de siembra, como les comentaba. Y hemos hecho nosotros una reunión con los distritos y hemos coordinado un tractor para cada tres comunidades, especificando, digamos, la vecindad que tengan esto para comenzar y trabajar, digamos, en forma ordenada. Entonces, comentarle a la gente, especialmente que tiene sus terrenos en el campo, de que hoy día hemos iniciado en algunos distritos, están ya designados los tractores, están designadas las comunidades. Les voy a poner un ejemplo, digamos, en lo que es un cronograma y designación de maquinaria en el distrito 7. La comunidad de primero, hemos juntado comunidad de Villa Ingavi, Caiza Estación y Simbolar. En este grupo está primero Villa Ingavi, después está Caiza Estación y después Simbolar. Hemos coordinado con los presidentes de OTB, ellos han llevado un listado de beneficiarios con la cantidad de hectáreas que tienen que hacer y estamos trabajando en forma ordenada. Entonces, nos han llegado algunas solicitudes, digamos, de personas que quieren en forma particular, ¿no? Entonces, no a través de su OTB, pero nosotros los estamos volviendo y derivando a su OTB para que podamos nosotros, con los tractores que tenemos, trabajar, como les decía, en forma ordenada y cronogramada. Entonces, ese es un punto. Hemos hecho todo lo que es la organización en el distrito 6, distrito 7 y distrito 8. Estamos, como les decía, a través de los subalcaldes, a través de los presidentes de OTB, coordinando este trabajo y hemos comenzado. Vamos a hacer después ya un inicio, digamos, simbólico ya con el alcalde en el lugar de trabajo que estamos haciendo para que ahí ustedes puedan constatar con los beneficiarios la calidad de trabajo que estamos haciendo. ¿Con cuántas maquinarias está trabajando? Tenemos exactamente 18 tractores que están distribuidos en cada tres grupos, ¿no? Entonces, ya tenemos nosotros el cronograma hecho para comenzar a trabajar en orden cronológico, ¿no? Se ha hecho un sorteo, se ha consensuado dentro de los distritos con los presidentes de OTB. ¿El municipio apoya?